día de hoy queremos agradecer a todos nuestros docentes. No significa que los demás días no sean días de agradecer. Sin embargo, hoy queremos centrar nuestra atención en todos ustedes. Agradecemos por la gran labor que han hecho con nosotros, no solo en estas circunstancias tan difíciles por las que atraviesa nuestro país, sino en todos los caminos y etapas de nuestra universidad. Les agradecemos porque siempre nos han llevado a escoger las mejores decisiones en diferentes circunstancias. Porque a pesar de todo, ustedes siempre nos han llevado a tomar las mejores decisiones en difíciles circunstancias. Agradecemos porque nos han hecho crecer como unos excelentes profesionales y su gran labor ha hecho de nosotros unas personas íntegras en todos los caminos de nuestra vida. Por favor, nunca dejen de estar junto con nosotros, de acompañarnos en todas nuestras etapas y de ser como unos padres para nosotros en esta nuestra universidad. Hoy, el Día del Docente, queremos darle las gracias a cada docente de la Universidad Militar Nueva Granada, porque con su gran labor, con su dedicación, con su paciencia y todo el amor del mundo, a pesar de todas las circunstancias que se han presentado en esta virtualidad, en esta pandemia, la hemos sabido superar gracias a ustedes. Gracias porque ustedes, como docentes de la Universidad Militar Nueva Granada, nos han enseñado que más que unos docentes se han convertido en nuestros maestros, en nuestros profesores y en nuestra familia. Ustedes han enseñado y nos han inculcado no solo la academia, no solo a llegar a ser unos grandes profesionales, sino nos han enseñado a ser unos profesionales íntegros y unas personas de bien ante toda la comunidad educativa, ante el mundo y ante toda la sociedad. Muchas gracias y les deseamos un feliz Día de Docentes. ¡Feliz día, profesores! Gracias por sus enseñanzas, por su dedicación y por su entrega frente a nuestra educación. Sabemos que su tarea no ha sido fácil durante esta etapa de virtualidad, pero es algo de admiración, demostrando que cuando las cosas se hacen con amor, siempre tendrán un buen resultado. Y apreciamos que, al igual que nosotros, día tras día, se asuman al reto de tomar sus computadoras y enseñar a esta generación, más que ecuaciones, modelos y lecturas, a ser personas de calidad entregadas al bien de la sociedad. No queda más que decir que mil gracias. Hoy es un día muy especial para la comunidad neogranadina, donde exaltamos la labor que día a día ejercen nuestros docentes, donde incluso llegan a ser padres y madres. En la Facultad de Ingeniería, un docente no es solamente quien nos enseña a resolver un modelo matemático, una simple ecuación, o llegar a simplemente conseguir el cómo, el por qué, el para qué. Un docente en la Facultad de Ingeniería es quien nos da la percepción de cómo cambiar el mundo desde la academia hacia la industria. Los representantes de la Facultad de Derecho Calle 100 queremos darle un gran saludo a la universidad y especialmente al decano, vicedecán, directora de programa y todos los docentes de nuestra facultad que hacen lo imposible a través de su sacrificio y entrega para llevarnos a nosotros una educación de calidad todos los días y acoplarse a este sistema tan complejo que nos ha llevado esta virtualidad. Para nuestros estimados docentes, un feliz día, gracias a ustedes. No solo somos mejores estudiantes, sino también personas íntegras. Gracias a ustedes por su inmenso aporte a la construcción de país y claramente a construir mejores profesionales de cara al futuro. Gracias inmensas a cada uno de los docentes que nos impulsan a seguir siempre adelante. Apreciados docentes, agradecemos el tiempo y la dedicación que han dedicado a cada una de sus clases y, a pesar de la distancia, esperamos que esta gratitud trascienda para que en el futuro puedan observar con orgullo a los profesionales que han formado. Apreciados docentes, el día de hoy queremos dar gracias por su labor. Sabemos que para nadie ha sido fácil esta nueva realidad, pero apreciamos mucho que ustedes hayan sido capaces de reinventarse y crear nuevas estrategias para poder enseñarnos tantas cosas. El día de hoy, nosotros como Facultad de Ingeniería Sede Campus les damos las gracias en especial a los docentes de áreas prácticas, ya que sabemos que para nadie ha sido fácil, pero para ustedes encontrar estrategias diferentes para que cada día nos enseñen algo nuevo ha sido algo completamente difícil para todos y para ustedes en especial. Apreciamos que en sus tiempos libres tengan la dedicación de buscar nuevas herramientas y nuevos horizontes para hacernos entender cada día cosas nuevas. Los estudiantes de Ciencias Económicas Calle 100 les agradecemos a los profesores por su compromiso, dedicación y por siempre enseñarnos desde el corazón. Un profesor trabaja para la eternidad y nunca sabrá hasta dónde llegará su influencia. Por eso, hoy queremos agradecer a todos nuestros docentes desde la Facultad de Medicina por su acompañamiento y su ayuda durante nuestra formación tanto personal como académica. Agradecemos su tiempo, apoyo y dedicación durante toda nuestra carrera, ya que sin ellos no hubiéramos llegado tan lejos. Es por eso que todos los estudiantes de la Facultad de Medicina les queremos desear un muy feliz día a todos.
A todos los profesores de Ciencias Económicas, gracias por su dedicación y compromiso con los estudiantes. Sabemos que la presencialidad remota también es difícil para ustedes y aún así se aseguran de que cada clase sea exitosa y los estudiantes puedan aprender de la mejor manera. Eso deja una huella en cada uno de nosotros y nos ayudará a ser mejores profesionales. ¡Feliz Día del Docente! Desde la Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, queremos conmemorar, felicitar y agradecer a los y las docentes por su labor y compromiso, porque sin duda alguna es de las profesiones más importantes y admirables. Agradecemos profundamente el conocimiento compartido y las múltiples enseñanzas a lo largo del camino. No podemos dejar de lado Bienestar, quienes nos han acompañado en nuestro proceso integral durante nuestra formación como profesionales. Somos 100% Bienestar. De igual forma, no podemos dejar de lado a nuestros compañeros y amigos de la parte de Bienestar, quienes han estado con nosotros siempre en todos nuestros procesos y siempre nos han dado todo su apoyo y ayuda. Igualmente, queremos darle las gracias a todos ustedes porque son ustedes quienes igualmente nos han forjado y nos han ayudado a que logremos y culminemos nuestra etapa académica de la mejor manera. A todos ustedes, muchísimas gracias.